Hola, hola amigos. Ahora voy a comer para variar en mi casa porque mi mamá nena ya me regañó de que nada más ando comiendo cosas en la calle. ¿Verdad, mamá? Sí, ya que coma aquí porque siempre hago para él y me deja la comida. Luego cuando no le hago, me pregunta, pues no le guardo porque no come aquí. Espero que ahora le guste lo que le preparé. Mi mamá nena le hizo... chicharroncito en salsa verde. No más, pura sabrosura. A él le gusta carnudito, miren, está bien sabroso. ¿Tiene un platito, no, mamá? Sí, claro que sí. Unos sándwiches con pollo y queso. Para mi sobrina. Esto nos vamos a echar. Algo bien mexicano. Chicharroncito. Un chile verde bien carnosito. No más. Hacer un platito, mamá. ¿Un pequeño platito o un pequeño platote? Ay, más o menos. ¿De acuerdo a tu apetito? Ajá. Se te va a acabar la cazuela todo. ¿Te pongo un chilito, verdad? Sí. Es que como no lo hago muy picoso y al que quiera le pongo un chilito ahí para que... ¿Te lo pongo en la mesa, hijo? Ah, no, lo llevo, mamá. Gracias. ¿Frijolitos de la olla quieres? Acá hay caldosos, aquí me voy a echar unos que están aquí en la mesa. Miren, pura sabrosura. Y bueno, aquí en la mesa, vamos a ir por el cel para entrar aquí a los comentarios y pues mandar un saludo. Bueno, quiero... por este medio quiero agradecer a toda la gente que pues nos está siguiendo, a toda la gente que nos ve en Estados Unidos, que nos ve aquí en México, que nos ve pues en Centroamérica, incluso en Europa. Y vamos a mandar unos saluditos a Rafles, que pues también nos sigue ya varias veces, nos ha comentado, a David Alvarado, a Bastardo 36, a señor Juan Tolentino, que dice que extraña a México DF. Pues, a ver, bueno, nosotros vivimos en el DF, pero vivimos pegaditos, somos parte de la zona conurbada, pues muy parecido, ¿no? Y bueno, a ver, ojalá que a través de este su canal pues pueda cosas que le recuerden o le agraden pues, a su ciudad. Vamos a saludar a Luis A. de Santiago, a Julieta Cortés, a Joaquín Murrieta, a Néstor Pérez, que nos está invitando a su taquería. Pues ahí le dejamos el correo, si él quiere pues ahí pues vamos a visitarla y hacerle un video, ¿por qué no? A Marian Romero, que dice que hay gente trabajadora en México. Claro, hay mucha gente trabajadora en nuestro país. Vamos a saludar a Marian Romero, que dice que hay mucha gente trabajadora en México. Claro, hay mucha gente trabajadora en México. Por ahí mucha gente dice que los mexicanos en Estados Unidos pues no son gente positiva, todo lo contrario. Yo creo que la mayoría de la gente que vaya pues es gente trabajadora que busca salir adelante por ellos, por su familia, ¿no? Un saludo a Juan Mejía. Un saludo a Mari Loreto, hasta allá donde se encuentre. A Víctor Pérez, que también nos sigue. También a Moe. A Yanko también le mandamos un saludo muy especial. A Martín Flores. A José Ramírez. Ahí a IAGM Revanche. A David Rodríguez. También a F. Frag del DF. También, saludo a Freddy Ríos, a Oscar Nieto, a Gabriel Hernández, a Abdiel Parra Saavedra, también un saludo para él. Un saludo para Alberto Ramos, para Jarochita Camo, para William Carrera, también para Hernán Ortiz. Bueno, y también vamos a mandar un saludo muy especial a Kane Kat, que le agrada ver nuestro canal. Un saludo hasta allá, hasta África, porque es una persona que
le gusta pues el trabajo que estamos haciendo en este espacio. Y bueno, gracias a ella y otras personas que este proyecto pues va creciendo. Y pues vamos a hacernos un taquito en lo que hacemos más saludos. Vamos a... Bueno, aquí ya tenemos uno hecho, pero ya saben, lo bueno del taco es hacerlo uno mismo. Miren, están los frijolitos bien calduditos. Aquí hizo mi mamá nena. Está la mamá nena. Vamos a ponerle, miren más. La pura sabrosura, miren. Con su salsita verde. Su frijolito. Y bueno, vamos a seguir viendo los saluditos para toda la gente que nos está acompañando. Y bueno, un saludo también para Víctor Martínez, para Sofía 47, para Luis Casiano, para Daniel Rosas Rodríguez Janet. Hola Janet, un saludo para ti. Bueno, bueno, y con esta delicia aquí en frente de mi mamá me voy a disponer a comer. Porque mi mamá nena no me regañe tanto. Vamos a seguir haciendo videos sobre pues la gente de a pie. Sobre pues lo que es la cultura realmente popular. Lo que se lleva el día a día aquí en México. Y pues gracias por seguirnos. Ya saben, bueno, también quisiera agradecer pues que por este medio que hemos rebasado los 1000 suscriptores. Muchas gracias. Eso me emociona, me motiva para seguir. Y realmente pues es algo que pues creo que en un lapso de tiempo corto pues hemos crecido bastante. Gracias a ustedes. Y ustedes pues nos han dado el impulso y la pauta para continuar. Y vamos a seguir por aquí dándoles lata un rato. Así que ya saben, comenten, compartan y suscríbanse. Hasta la próxima, aquí en su canal, La Huella del Nahual. Ahí les voy a dejar el link del canal de mi mamá nena, donde va a empezar a hacer recetas. Este rico chicharrón ahí, como lo ven, bien carnudito y bien sabrosito, mira más, pura sabrosura. Ahí va a venir la receta, la preparación. Y pues, si gustan también para un rato al canal de ella, para que puedan ustedes poder acceder a cómo se hace la receta. Y bueno, muchas gracias.